Ex-suegro de Belinda revela que la cantante usa contratos de confidencialidad con sus novios. En marzo de 2023, el nombre de Belinda estuvo en medio de la controversia luego de que se reveló que la cantante hacía firmar a sus novios un contrato. De esta manera, Belinda evitaba que sus parejas pudieran revelar detalles de su romance y de ella a cualquier medio de comunicación. Pese a que habría sido un exnovio de Belinda quien habría revelado esta información, posteriormente este se negó a hablar más del tema, dejando una incógnita sobre el uso de contratos por parte de la cantante. A 5 meses de que salió a relucir que Belinda usa contratos de confidencialidad con sus novios, ahora su ex-suegro habría confirmado esta información. Pese a que han surgido varias especulaciones sobre las relaciones que ha mantenido, Belinda se ha mantenido muy hermética sobre sus romances. Sin embargo, un exnovio de Belinda generó polémica al revelar que la cantante les hace firmar un contrato de confidencialidad para que no revelaran ninguna información. De acuerdo con José Ángel Bichir, que mantuvo una relación con Belinda, pero no podía decir nada ya que había firmado un contrato de confidencialidad. En medio de la controversia, José Ángel Bichir se negó a dar más detalles pues aseguró que primero tenía que hablar con sus abogados. Pero ahora fue su papá, quien fue cuestionado sobre el supuesto contrato de confidencialidad que había firmado su hijo con Belinda. Según allegados al padre de su expareja, dio ciertas declaraciones de Belinda y que la conocía desde hace mucho. Adoramos a Belinda la conozco desde que era pequeñina, así, chiquilla, y siempre fue deslumbrante. Desde el principio fue de llamar la atención el enorme talento de Belinda y la familia es encantadora. Sobre el contrato de confidencialidad que habría firmado su hijo para mantener en secreto su romance con Belinda, el padre de José Ángel dejó entrever que era verdad. Él señaló que pese a que la relación de José Ángel Bichir y Belinda no funcionó, él siempre la va a apoyar. Lo que yo supe es que habían encontrado un acuerdo que de pronto no pudo permanecer en secreto y se prestó a mil cosas. Y luego tal vez no les funcionó, pero yo siempre estaré apoyándolos a los dos, solos o por separado, señaló el actor. Hasta ahora Belinda no se ha pronunciado al respecto con estas declaraciones.